lindo. Y el día de hoy les traigo una receta bien, bien fácil, con ingredientes también bien, bien fáciles. Yo los tenía en mi casa, así que probablemente ustedes también. Y es súper rica, así que vamos a comenzar con el video. Y vamos a necesitar pan tajado, huevos, migas de pan. Y para rellenar, puedes rellenarlo con lo que tú quieras. Yo voy a utilizar queso mozzarella y bocadillo, le llamo yo, pero creo que en algunos países conocen esto como dulce de guayaba, la verdad es que no sé. Y para comenzar, vamos a quitarle la cosita cafecita que tiene el pan, la corteza creo que se llama. Así que sí, vamos a hacer esto con todos los panes. Y luego vamos a batir el huevo y vamos a ponerle un poquito de huevo, pero solamente al bordecito del pan, así de esta manera, solamente en este pedacito. Y vamos a rellenarlo, ya puede ser solo con queso o solo con bocadillo, depende de lo que hayas escogido. Y luego vamos a cerrarlo con cuidado y haciendo un poquito de presión donde pusimos el huevo para que se pegue. Ahora vamos a pasar el pan por el huevo y no lo dejes mucho tiempo ahí, simplemente lo pones un poquito y listo. Luego lo pasas por las migas de pan que queda así bien untadito y listo, haces este mismo procedimiento con todos los panes. Y ahora en una paila vas a poner un poquito de aceite y cuando esté caliente vas a poner los rollitos de pan. Eso sí, asegúrate que la llama no esté muy alta porque la verdad es que solamente es para que se dore y esto se dora súper rápido, así que tienes que estar pendiente para que no se te vayan a quemar. Y esto toma menos de un minuto en que estén doraditos, así que luego le das la vuelta, dejas que se dore por el otro lado y listo, lo sacas y lo pones en un papel de estos de cocina para que absorba el exceso de grasa y listo, ya están nuestros rollitos. Y la verdad es que quedan deliciosos. A la final solamente utilicé un huevo por 4 rollitos, así que todo depende de la cantidad que vayas a hacer. Esta receta, como les había dicho, está súper, súper fácil y quedan deliciosos porque queda así el queso derretido. El queso y el bocadillo para mí son súper ricos, o sea, esa combinación me gusta muchísimo y no sé, quedan deliciosos, deliciosos. Así que sí, los tienen que probar, espero que se animen a hacerlos. Si les gustó este video, pueden darle un me gusta aquí abajito. También se pueden suscribir a este canal y yo les mando un abrazo gigante, gigante y que tengan una linda semana. Bye.